El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado reanudó la atención al público bajo estrictos protocolos sanitarios ante el COVID-19. El presidente del órgano garante, Fernando Hernández, explicó las medidas preventivas que han adoptado. Para los ciudadanos que nos visitan, desde el acceso se les toma la temperatura, se les pide que o se laven las manos o bien se les aplica gel. Se les pide que utilicen cubrebocas, en su caso si es posible, caretas de seguridad. Y finalmente los documentos que se ingresan se ponen en una cuarentena física, aunque se digitalizan para su tratamiento inmediato. Hernández López señaló que el instituto labora con el 30% del personal, el cual también cumple con las indicaciones de las autoridades de salud. Para el personal se les ha dotado de materiales como cubrebocas, como caretas, gel antibacterial con el 70% de alcohol. Y como ustedes podrán advertir, se han establecido algunos controles. Por ejemplo, en oficialía de partes hay algunas cortinillas de plástico para evitar el contacto físico. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado se encarga de garantizar que los sujetos obligados de la entidad transparenten la información pública. Además, el órgano autónomo promueve diversas estrategias para la protección de los datos confidenciales de las personas. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.